esta concentración de protesta y de denuncia es contra la privatización del registro civil, entre otras reformas que el Ministerio de Justicia y el Gobierno están llevando a cabo. Bueno, pues el nuevo servicio de urgencias, que estaba ya un poquito obsoleto, hemos tratado de mejorarlo, pensando fundamentalmente en los pacientes. Las actas recogen que fue precisamente en el mes de marzo, un día de reciente primavera como hoy, cuando se constituyó el Comité de Exploradores Salmantinos. Las edades en la calle nunca hay pegas, el tema es el tiempo, claro, que alguno puede tener sus problemas porque haga frío, porque haga viento. Hemos intentado que es la singularidad de la exposición, que es el entorno de Gaudí. Quedan inauguradas las fiestas del Corpus 2014. ¡A pasarlo bien! En esta casa, que como veis celebramos el 15 cumpleaños, viven como aproximadamente 30 personas y es como una gran familia, es una casa pero a lo grande. Comienzo del otoño. Para los principales proyectos que el Ayuntamiento de Salamanca cometen y que persiguen facilitar la movilidad de las personas de la calle Cuatro Amarillo y la plaza de Santa Eulalia, también de arbolado y muchas ganas, ya quedan 5 minutitos para empezar y contentos porque es esperar mucho tiempo, muchas horas de trabajo y ya ha llegado el momento que todos queríamos, claro. La Diputación Provincial de Salamanca redobla este año su apuesta por la feria. Señoras y señores, felices ferias y fiestas 2014. Thank you.
Nos va a permitir mejorar sustancialmente el diagnóstico y el tratamiento, fundamentalmente de los pacientes con cáncer.